Para estas clases, nuestro movimiento de control va a ser sentarse de lado, una vez con la pierna derecha por delante, la pierna izquierda hacia atrás, la pierna derecha cerca, mejor dicho, el pie derecho cerca de tu muslo izquierdo y comprueba cómo te sientes ahí. Luego de eso, cambia de lado, así que pon la pierna izquierda por delante, la derecha flexionada, guiando el pie hacia atrás, tu pie izquierdo se apoya suavemente en tu muslo derecho. Y comprueba cómo es un lado y cómo es el otro. Como estuvimos viendo la clase pasada, todos tenemos un lado más cómodo y un lado más incómodo. Entonces, ahora descruza tus piernas, extiéndelas. Abre un poquito las piernas, apóyate en tus manos un momento, quédate ahí sentado, sentada y decide cuál era tu lado más fácil. Comienza trabajando con la pierna que se corresponde al lado más fácil. Para mí es más cómodo estar sentada, perdón, en mi isquión derecho, es decir, cuando tengo la pierna derecha adelante. Por eso empiezo con mi pierna derecha. Para no confundirme, voy a dar todas las instrucciones de este modo, pero tú puedes invertirlas si te resulta necesario. Flexiona la pierna y lleva el pie hacia tu muslo izquierdo. Con tu mano izquierda, toma tu pie y acércalo hacia la pelvis. Y en esta configuración, empieza a rodar tu pelvis de manera que tu rodilla se acerque al suelo, es decir, tu rodilla derecha en mi caso, se va a acercar al suelo. Para eso, algo tendrá que suceder en tu espalda. Tú ruedas la pelvis hacia el lado hasta que la rodilla se acerque al suelo o se apoye en el suelo. Date cuenta qué estás haciendo en tu columna lumbar, en toda tu espalda. Probablemente tengas que permitir que se forme un arco en tu espalda para que tu pelvis pueda rodar y tu rodilla se acerque al suelo. Repite esto suavemente, sin apurarte, haciendo una pausa entre movimiento y movimiento, prestando atención a que tu respiración no se detenga y observa tu columna. Bien, después de algunas repeticiones, lo dejas y te tiendes sobre tu espalda para descansar un momento. No te esfuerces demasiado si ves que tu pierna no llega al suelo, no te preocupes, eso no es importante. Lo importante es que vayas permitiendo la movilidad de tu pelvis y la movilidad en tu espalda. Este ha sido, como ves, un descanso breve, así que vuelve. Otra vez deja las piernas largas y esta vez sí, ve con la otra pierna, con la segunda pierna y haz lo mismo. Apóyala en el muslo de la pierna opuesta, con la mano de ese lado, sujeta tu pie y acércalo hacia tu cuerpo. Y en esta configuración rueda tu pelvis para que la rodilla se acerque hacia el suelo. En mi caso, mi segundo pie es el izquierdo. Así que en este momento estoy rodando la pelvis hacia la izquierda y permitiendo que mi espalda realice un arco. Ve suave, sobre todo si este es el lado menos fácil. Tómate pausitas, respira entre ejercicio y ejercicio, es decir, haces un movimiento, regresas a cero y haces otro. Cada vez más delicadamente y cada vez observando más cómo tu pelvis rueda, cómo tu espalda contribuye para que tu pelvis pueda rodar. Trata de sentir qué puedes soltar para que esto no sea un esfuerzo. Déjalo después de algunas veces y vete a descansar sobre tu espalda.
Para algunas personas esta clase puede resultar exigida. Si ese es tu caso, te propongo que dejes la clase aquí, vuelvas al movimiento de control que hiciste al comienzo y compruebes si ha mejorado un poquito. Puedes repetir esta parte las veces que quieras y cuando sientas que estás listo, que la cosa va fluyendo, puedes seguir con la segunda variación que viene ahora. Entonces, flexiona tu rodilla derecha, apoya el pie derecho sobre el muslo izquierdo, con tu mano izquierda acerca tu pie hacia tu cuerpo, hacia tu pelvis y nuevamente rueda tu pelvis y permite que tu rodilla derecha se acerque hacia el piso. Y nuevamente percibe qué tienes que modificar o qué tienes que permitir que suceda en tu columna lumbar y también un poquito más arriba. Deja la cabeza en el suelo, el otro brazo también está quieto, tranquilo. El movimiento está en tu pelvis, el movimiento está en tu espalda. Y la rodilla baja como consecuencia de todo eso. Baja tu rodilla hasta el punto en que no sea un esfuerzo, en la medida que tu espalda pueda ir describiendo un arco, probablemente tu rodilla baje con más facilidad. Tráete de hacerlo suave. No trates de hacerlo en el primer momento. Dale tiempo, ve probando. Explora hasta qué punto tú puedes hacer el movimiento sin sentir esfuerzo. Desafíate a no sentir esfuerzo. Respeta que puede haber un lado menos flexible. Pero siente lo que está ocurriendo en tu columna. Siente que no estás rodando hacia tu lado izquierdo, sino que está, perdón, hacia tu lado derecho, sino que la pelvis está rodando y se produce un arco en tu espalda que hace que una de tus caderas se levante y la otra ruede un poquito hacia la derecha y permita que tu rodilla se aproxime al suelo. Si lo haces tranquilamente, dándote tus tiempos, verás cómo el movimiento luego de varias repeticiones comienza a mejorar por sí solo, pero no lo fuerces. Y en este descanso, percibe, ¿tienes alguna sensación diferente al respirar? ¿Tienes alguna sensación tal vez distinta en tus costillas, del lado derecho, del lado izquierdo? Observa un poquito eso. Y luego vuelve para probar el movimiento del otro lado. Así es que lleva tu pierna, tu segunda pierna, en mi caso la izquierda, a apoyar el pie sobre el muslo derecho. Con la mano derecha, sujeta un poquito el pie para que se acerque un poquito hacia tu cuerpo, no lo fuerces. Tu mano más que nada está ahí para que el pie no se te caiga, pero no es importante, no tienes que tirar ni hacer fuerza con tu mano. Y otra vez, empieza a buscar. ¿Cómo rodarías la pelvis para que tu rodilla izquierda se acercase al suelo por la izquierda? ¿Y cómo responde tu espalda al movimiento de esta pierna? ¿Responde de la misma manera que lo hacía con la otra pierna? Trata de pensar en tu
pelvis, en la conexión entre tu pelvis, tu columna lumbar y más allá en la columna dorsal. Tu cabeza permanece apoyada, pero toda la conexión entre tu pelvis y tu cabeza es móvil en este momento. Observa cómo cuando tu rodilla se dirige hacia el suelo también da la impresión que se aleja en dirección a tus pies, como si se alargara por delante tu muslo. Y cuando la pierna regresa a elevarse un poquito porque la pelvis rueda, parece que la pierna se acercara hacia tu cara o hacia tu cabeza. Observa el arco en tu espalda. Trata de hacerlo suave, delicado. Observa la pelvis rueda, en este caso para el lado izquierdo se acerca al suelo, el lado derecho se aleja del suelo, ¿verdad? Para poder rodar, para poder permitir a ese arco de tus lumbares formarse, pero no hagas nada con la voluntad. Deja que las cosas sucedan y observa hasta qué punto pueden suceder en ti sin tener la sensación de esfuerzo. En esto Feldenkrais es muy diferente que otro tipo de disciplinas. Para nosotros, menos esfuerzo es más. Si tu cuerpo está centrado en el esfuerzo o en el dolor, es muy difícil que tu sistema nervioso pueda encontrar formas diferentes de integrar todo tu cuerpo al servicio de este movimiento. Hay partes que a veces están dormidas y que si permitimos que el cuerpo solamente se regule con placer, sin esfuerzo, tal vez esas partes dormiditas se despierten. Normalmente estamos acostumbrados a usar mucho unas partes y no usar nada otras. Por eso sentimos esfuerzo. Así que evita el esfuerzo, todo lo que puedas. Cuando sea suficiente para ti, déjalo, estira tu pierna, tómate un breve, breve, breve descanso, percibe un lado, percibe el otro, tus costillas, tu respiración, tu espalda, la parte anterior de tu cuerpo. Y ahora siéntate y vuelve a hacer el movimiento de control. Siéntate de un lado, primero empieza siempre por tu lado más fácil y luego siéntate del otro. ¿Y qué te parece? ¿Hay algún cambio? ¿Están más igualados esos dos lados? ¿Es un poco menos difícil el lado más difícil? Ojalá que hayas experimentado un cambio. Si no es así, bueno, piensa si no estuviste haciendo esfuerzo. Bueno, te espero en la próxima clase, continuaremos juntos explorando estas cosas. Y recuerda, te invito a tomar clases online, si estás lejos, o presenciales en Valencia. Y como siempre, dame un like, un pulgar para arriba, invita a tus amigos al canal. Gracias por estar. Te espero.